Bueno, señores, muy buenas tardes a todos y vamos a comenzar con la Calaife infantil. Luego vamos a tener un grupo que nos viene desde la zona de Yarna, la Calaife adulta. A continuación, los amigos del Mariachi Monterrey, que también están por aquí esta tarde. Y luego, para finalizar este festival, pues tenemos al amigo Manuel Dorta y una paellita que ya viene en camino ya. Ya los cocineros ya vienen volando de ese norte para acá con esa paella que nos suelen siempre sorprender. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta Calaife presentándole primero a la niña Gabriela. Va a ser un tema de María Isabel, lleva por título ¿De qué vas? Venga, el aplauso para Gabriela, que vamos a quitar el frío que hace aquí esta tarde, ¿eh? Para huir de aquí, para el camino un whisky inglés. Hay montañas y ríos que te causarán suspiros, y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, me extrañarías. Si me voy, me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin querer. Oh. Los santos e inseguridad, mal amor es que no le consiente. Cierto, el pobre podría llorar. Yo ya me lo espero todo de un niño pequeño que le tiene pánico al mar. Serás vencido, tú no tienes actitud. Y el reino entero de te abuchará gritando. Que eres un azulejo, no me lo esperaba. Pensaba que eras una paloma, pues siempre la cagas. Hagas lo que hagas, hoy cae, ya lo veré. Podría acabar mi estrofa yo, pero mejor que lo haga Jake. Ok, de todos los animales presentes seguro que tan solo quedaré yo. Voy a dejar este mapa de Rigby como el de Satrak. Sentaditos porque encima hay un tontelito. ¿Quién más? ¡Hey!
mi pueblo. Zamora, te quiero. Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Zamora, te quiero. Su pierna son dos columnas, su trasero es un pandero. Zamora, te quiero. Me han hecho una cama con cuatro vigas de hierro. Y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo. Ramona, por pecho, Ramona, te quiero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. Ramona, te quiero. Me han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. Madre. ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero. ¡Ramona, te quiero! Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. ¡Ramona, te quiero! El velero se ha ido a pique por el exceso de peso. Pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero. Han tirado las redes, la remolcan con los pelos. ¡Nia, nia, 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 con ella! Creyéndola una ballena, la han cazado los balleneros. Bueno, vamos a seguir porque ya el hombre lo... Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste pa' comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pa' qué. Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Tarifa plana te compensa mucho más.
que el presentador se puso indispuesto. Y le dice, ay, mi madre, ¿qué le decía a la pareja? Yo no me acuerdo ya. Yo no sé qué diablo hago yo cuando subo aquí. Y ahora no me acuerdo del cabrón chiste ese. Mira, yo creo que el chiste en serio. Ustedes dirán, pero esto se está quedando con nosotros. En serio que no me acuerdo ahora. Yo le voy a dar ahora las gracias por estar aquí esta noche, por aplaudir a todos mis compañeros. Y ahora no se larguen, que ahora queda una cosita buena. El chiste, cuando algún día me acuerde, se lo diré. Gracias a todos. Esperen un momentito ahora, que está bueno esto.